encuentro en uno de los eventos en las cuales se celebra un 25 de agosto, el Día del Café. Y el día de hoy nos encontramos en nuestro hermoso malecón del Guayaga, que está ubicado en el jirón el malecón Germán Aliaga, y en las cuales se está haciendo la degustación de 1000 tazas de café para las personas que les gusta el riquísimo café de nuestra provincia de Tocache. El día de hoy se está realizando la degustación respectiva a toda la linda gente. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Acompáñenme. Nos encontramos aquí con dos guapas señoritas en las cuales también están esperando su turno de tomar el riquísimo café aromático que tenemos aquí en la provincia de Tocache. Día, amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Todo bien. Hemos venido a la feria a ver qué tal es el café de aquí. Pero no te paltees. ¿Por qué te palteas? ¡Qué odioso eres! ¡Ay, es la primera vez que viene una feria! Lo que pasa es que es la primera vez porque yo soy de Lima y entonces me han dicho que el café aquí es más rico, es diferente. Ah, sí. O sea, ¿has venido como para degustar por primera vez el café o de café tocachino nada más o has probado anteriormente café? No, nunca he probado café. ¿Nunca ha probado café? Y más, ¿por qué te pones nerviosa, amiga? No me pongo. ¿Te pones nerviosa a la cámara o al micrófono? ¿Cuál es? A ti te tengo miedo. ¡Ah, su macho! ¡Qué fea nota! ¿Tú has venido a degustar el riquísimo cafecito también? Yo sí, porque a mí sí me gusta mucho el café. Ya. O sea, ¿te gusta lo bien negrito? Sabroso y aromático. Negrito, caliente. Ya, pero te pregunto, esta vez ya no se te va a caer nada. No, ya no se me cae nada. Porque la vez pasada se cae el pollo, ahora esta vez el café de repente. Esa era la vez pasada, ahora ya no, y ahora tengo más cuidado. ¿Una invitación para la gente que viene a visitar Tocache a degustar riquísimo café de repente? Sí, personas que están en primera vez en Tocache, vean, aprovechen la oportunidad, se van a ir muy contentos porque acá se encuentra el mejor café de todo el Perú y del mundo. Muy buenas noches, amigo Leo. Gracias por acercarse hasta este lugar para cubrir un importante evento para nuestra provincia de Tocache. Más aún hoy, que es el último viernes del mes de agosto y que a nivel nacional se celebra el Día Nacional del Café. ¿Qué expectativas frente a esta actividad para la gente que llega también el día de hoy? Creo que han llegado turistas y han degustado en el Miguel Grau a Tusparia. Sí, Tocache y nuestro país a nivel mundial tiene uno de los mejores cafés del mundo. Nos encontramos sitiados exactamente en el segundo lugar con el mejor café del mundo. Entonces eso permite que incluso turistas extranjeros puedan demandar de nuestro producto. Y aquí Tocache tiene un microclima muy adecuado para producir cafés de calidad. Siempre participamos en los concursos como provincia y somos ganadores, por eso que el grano de café de Tocache siempre tiene alta demanda y un elevado costo. ¿Y hay algún proyecto de repente por parte de la municipalidad que venga impulsando el tema del café? Mira, en esta oportunidad, por celebrarse el Día Nacional del Café, nos hemos reunido juntamente con el gobierno regional de San Martín, juntamente con Devida y Alianza Café para promover el consumo interno. Por eso hemos invitado a algunos emprendedores para que puedan asistir cada uno con sus marcas y hacer degustar al público, asimismo comercializar a quien así lo requiera. ¿Por qué? Porque la municipalidad, a través del liderazgo del ingeniero Sister Valera Ramírez, ya viene trabajando en la reformulación de un proyecto café que ya va a ser financiado gracias al premio obtenido del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego este año, con $500,000 precisamente para el sector cafetalero, gracias a que hemos quedado en el tercer lugar a nivel nacional como Municipalidad Provincial de Tocache en lo que es inversión en el sector agrario. Muy buena noticia y a la vez, por lo menos, como municipalidad se está gestionando muy buenas cosas, de verdad, y a la vez también trabajando articuladamente con las demás entidades públicas del Estado, ¿verdad? El liderazgo del alcalde es evidente, ¿no? Tiene muy buenas relaciones con las distintas organizaciones, instituciones públicas y privadas de Tocache, y el equipo técnico, por la dirección de nuestro alcalde y el Consejo Municipal, se ha establecido todas las coordinaciones para poder llevar adelante esta celebración por el Día Nacional del Café. Cuéntame, amigo, la última parte, me estaban comentando que va a haber más adelante un mercado itinerante, el tema productivo. Sí,
queremos aprovechar en esta oportunidad y las cámaras, gracias por la entrevista, para poder comunicar y convocar a todas las personas para el día 4 de septiembre. Vamos a desarrollar un mercado itinerante, momento que vamos a realizar también el lanzamiento oficial del proyecto Cacao, que va a beneficiar a más de 1,000 familias en el distrito de Tocache. Ya ese día ustedes podrán conocer a todos los integrantes y a todos los profesionales que integran el equipo técnico del proyecto, que los va a estar visitando a nuestros productores y a las organizaciones cacaoteras en el distrito de Tocache.